Quisiera que pasara el tren. Esta es la vía del tren. Pero yo voy a ser el tren en este momento. Me voy a convertir en el tren. Porque a los dos nos gusta la bestia. Sí. Siempre me han llamado la atención los rieles del ferrocarril. Esta es la bestia domable porque ya está domada. Resulta que era de carga. Ah, porque he viajado mucho en ferrocarril. He viajado mucho en tren de pasajeros en Estados Unidos y aquí. ¿Ya no hay de pasajeros todavía, Bra? No. Pero también he viajado en los trenes cargados. Pero yo les digo a ella, el Vía de Monterrey, así es conocida en las redes, ahí en el YouTube. ¿Eh? Saliendo de la secundaria, viajé hasta Estados Unidos. Dos. El viaje duró una semana. Una de las más conocidas, como el Vía de Monterrey, aquí está, de León, Guanajuato, a Piedras Negras, Coahuila. Con otra amiga también, es una compañera, también youtubera. Vías del tren misteriosas. Este es un gran fierro, potente y pesado. Y peligrosas. Lo toqué. Aquí nos hemos encontrado gracias a esta bestia. Cuidado. Son los durmientes. Y son los rieles. Bestia salvaje. Salvaje, pero controlada ya por el maquinista. Los caminantes viajeros. Nos ha gustado esto. Cuidado con el tren. Es peligroso. Parece ser que pita. Espero me pite antes de que me atropelle. Y pues compartimos este gusto. Yo he viajado mucho, tanto de polizón como de pasajero, y qué bonita la bestia. También una vez viajé en la máquina. Mi hermano una vez se fue desde aquí hasta Michoacán. Ah. Ahí está, otra amante del arte. Sí, es bien bonito viajar de polizón. Y su esposa y mis dos hermanos llegaron hasta Cualcomán, Michoacán. Muy bien, ahí está otra para los amigos de YouTube, otra camarógrafa. Eso es todo, igualito que yo, pues nos sí, gusta el tren. Yo me quisiera ir, pero pues soy mujer y ya tengo mucho que... ¿Qué importa? Perderle. La primera camarógrafa que me encuentro de Monterrey. Una hermana mía también se viajó desde León hasta Mexicali en tren carguero. Sí, Estela. Una colega, le saludamos amablemente. Estela viajó, ha viajado mucho en el tren carguero. También le gusta el desmadre como a mí. Estela ha viajado, para que sepas. ¿Te estás enterando? Pues sí. Para los amigos de YouTube, estamos sacando nuestros trapitos al sol, digámoslo de alguna forma. Bueno, todo se vale. Son tres máquinas. Una, dos y tres. Aquí está el número, por si alguien la quiere contactar. El chiste es que se diviertan los amigos de YouTube y que sepan que todos estamos en la misma, en el mismo campo de acción. Exactamente. Para servicios especiales. Aquí es donde uno sube. Arriba. Maquinistas. De nuevo, y compartimos algunas ideas, ¿verdad? Compartimos sí, mucho. Por ejemplo, la bestia que pasa los pollos del otro lado. ¿Sí? Este es un gran fierro, potente y pesado. Lo toqué. Y ya los mataron, que ya les cortaron una pierna, un brazo, porque cuidado. Caen. Sí, es cierto.
bestia. Es mucho, hay gente que, pues, cristianos. Está haciendo pipí. Cristianos que van y dan su apoyo a los que van pasando, les dan sus bolsitas, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque llevan una vida difícil. Exactamente. Que viven atravesando tres fronteras hasta llegar aquí. A veces es de la frontera sur, ¿verdad? La bestialidad de la bestia. Subo a manejar la bestia. Sí, desde, estoy bien metida en eso. Desde Chiapas hasta Tijuana. Qué bonita es la bestia. Tijuana. Por aquí por mal la bestia. Comidos, sí, es cierto. Llegan deshidratados, unos llegan sin brazos, que se quedan en el transporte. Exactamente. Del viaje. Aquí voy a parar en la vía de la bestia. Otros que de plano no llegaron y no fueron identificados se van a la fosa común. O la vía de la bestia. Magnífica bestia. Sí, qué esa triste. Es la aventura de los que viajamos. Yo también he viajado y viajé dos veces en el tren carguero cuando salí de la secundaria. Impresionante bestia. El viejo punta ahí. Para que saludes a la bestia. Me fui de León a Piedras Negras deseando aprender inglés y apenas lo estoy logrando. El Vía de Monterrey. Apenas. I'm just learning, but it's good for me. Y la bestia. Friends want you to say that my English is not good, but anyway. I mean too. Y la bestia. Nos saluda Elvia. Es para turistas. Yo tengo ya un mes aquí. Él viene llegando de Tijuana. But anyways, I don't care about yo that. Lo aprendí en la calle. Nos saluda Elvia. La bestia es nuestra amiga porque ya nos saludó. Nunca. How about your English? Can you say something in English? Yo, no. Why not? Te lo entiendo, pero no lo puedo pronunciar. ¿Suena fuerte? Sí. Muy bien, bestia. You don't like English? You don't like English, why not? It's beautiful. Hay quien comparte el gusto. Colega, a usted también le gustan mucho los trenes, ¿verdad? I don't like it, soy mexicana. Yeah, I'm Mexican too, but I like English, so ay, what? No, pero, sí. Compartimos, aquí está mi, para que vea que nos gusta lo mismo. Vivo en México. Oh, that's right. Yeah, you're right. Y aquí el inglés como que hay que naco te oyes. Yeah. Nos gusta lo mismo. Sí. Esto va directamente para el YouTube, colega. Sorry, but don't worry about myself. So, ay, no, sí, porque también este. También. Bueno, aquí, para los amigos de YouTube, una colega del YouTube. Estaba el otro día y se me fueron unas palabras. A lo mejor por ahí nos hemos visto, pero no nos hemos identificado. Ajá. Se me fue el inglés, pues es un poquito más, ¿no? Ella es una de las mejores youtuberas que existen. Nada más no les voy a decir porque por ahí ya la conocen, yo creo. No sé anyway, si tan fuerte, I'm a fucking naco anyway. Me so dice, what? ¿Sabes qué chila mía? Eres de México y habla de México. Ah. Válgame Dios. No. Soy de Rosarito, Baja California. De Rosarito, yo también vengo de Tijuana. Cierto. Bueno, a veces sí. El inglés es universal, pero también debemos de dominar nuestro propio idioma nativo, sí, que es el español. Hijo. ¿En serio? ¿En serio? ¿De qué parte? De Tijuana, pues de toda Tijuana. Ah, pero zona. Ah, bueno, la zona de... Mi esposo, todos hablan inglés, yo les entiendo algo. Todo es bonito, el inglés y el español. Pues, ah. Yo vengo de Rosarito, Baja California. Rosarito. Creo que el idioma es una comunicación excelente para cualquier persona de todo el mundo, inclusive los japoneses, los chinos, alemanes, el náhuatl, el otomí, el maya. El náhuatl es el que más. ¿Y el que se habla en Chilangolandia? De la Reforma. Soy nativa de aquí de Monterrey. Ah, sí. Sí. Ah, es el mero idioma, el mero bueno, el universal. El que habla chilangolandia ya habla cualquier idioma. Toda mi vida me la he pasado. Oh, entonces más o menos tenemos el mismo espíritu viajero. Y, bueno, un saludo para YouTube porque nos encontramos aquí una persona muy inteligente y aventurero. Muy amable que viene de Rosarito, pero nació aquí en Monterrey. Hoy sí nos tocó. Contemos los vagones. Bueno, ya no se pueden contar.
Marina Mendoza. Marina Mendoza. Okay, nos tocó esta suerte. Y a ver, ¿cuándo los vuelvo a encontrar? Claro que sí. Es como un largo gusano. Aquí andamos, sí. Conociendo aquí a Elvia de Monterrey con una colega de YouTube también. Ambas youtuberas. Saluden para el YouTube las dos. Eso es todo. Y la bestia. Nos saluda Elvia. Hay que disfrutar el sonido. Este es un sonido musical. Acaban de hacer historia, muchachas. Ok, bye. Y la bestia. Nos saluda Elvia. ¿Algo tiene de especial? O tal vez mucho. Tal vez inexplicable la belleza. Tal vez no cualquiera lo pueda entender. Creo que los que menos pueden entenderlo son los habitantes de esta ciudad. Hoy domingo se ve todo verde. Nos llama la atención. En este domingo precisamente de sobre ruedas. Y vemos que las montañas de Monterrey, pues de todo Nuevo León, son enormes, gigantes. Parece ser que esta es parte de la Sierra Madre Oriental. Me gusta. Siquiera voy a saber que ahí viene. No, no viene. Se escucha bastante fuerte el ruido del tren. Es impresionante. La bestia. Pues sí, todo esto es impresionante. Todo es impresionante. Yo percibo lo bello de una vía del tren. Tal vez alguien le pueda encontrar la belleza a la vía del tren. A mí me gusta. Estoy caminando sobre los rieles del tren. Puedo subir un pie aquí y subir los dos. Ya lo subí. Estoy haciendo equilibrio. Es algo mágico pararse en los rieles del tren. Sabiendo que no hay tren, es mágico, es importante saber que el peligro está solamente que uno lo decida. A veces el peligro llega sin saber, pero en otras, aquí está Elvia. Elvia, estoy tomando las vías del tren porque me parecen impresionantes. Gracias por haberme traído a este paisaje impresionante. Como siempre, Elvia es la que me inspira para hacer esto. A mí me gusta. Tal vez sea una locura artística o sea un artista loco. O solamente soy loco sin ser artista. Cualquiera de las dos cosas, o de las tres, sería verdad. Depende de cómo lo mire. Hay vida en este domingo. Hemos hecho algunas compras muy sabrosas de todo tipo. Clásico, domingo clásico en Monterrey. Bueno, en el estado de Nuevo León. Recuerden que yo al estado de Nuevo León, pues, lo llamo Monterrey porque es un hombre muy importante. Monterrey, Nuevo León. Nuevo León, Monterrey y todo lo que conlleve. Aquí estamos en Escobedo. Pero para mí es parte de Monterrey. Porque aquí está Elvia, la de Monterrey. Acaban de hacer historia, muchachas. Ok, bye. Y la bestia.